Aquí estoy enfrente de la iglesia de la Santísima Trinidad en Guadalajara, en el sector Juárez, calle 11. Bueno, miren esa estatua de bonita. Es una estatua de bronce. Ok, que representa al Papa Juan 23 otorgando el rango de cardenal al primer mexicano en toda la historia que recibió ese rango de cardenal. Los cardenales son los príncipes de la Iglesia Católica. Entonces el primer cardenal mexicano, aquí está, recibiendo su sombrero cardenalicio, se llamaba José Garibay Rivera. Y fue el primer arzobispo de Guadalajara, mexicano ya, con el rango de cardenal. Y este es el Papa Juan 23, de nuevo. Y don el excelentísimo cardenal ya, José Garibay Rivera. Qué bonito. Bueno, ahora vamos a entrar a la iglesia. Que es muy, muy linda, estilo gótico. Es esta. Cristo de madera tallada. La Virgen Dolorosa. Miren, esta iglesia, esta no tiene nada que envidiar a ninguna catedral europea. Este es el templo expiatorio eucarístico arquidiocesano de Guadalajara. Templo expiatorio eucarístico arquidiocesano de Guadalajara, templo expiatorio. Bueno, miren qué hermosa esta puerta tallada. Miren, aquí me da la misma impresión como estar dentro de Notre Dame, solo que esta iglesia obviamente es más pequeña, pero igual bastante alta. Ahorita me voy a poner debajo de la aguja. Es una aguja gótica que cae justo encima del altar. Una aguja altísima, llena de vitrales, ancho del altar. Ahí se siente el sacerdote a dar la misa, hasta el altar mismo. Ahí está el símbolo de Cristo, que no es nada más que el símbolo del sol. La punta del agua. Aquí tenemos una copia del manto de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe. Es del mismo tamaño. Que estoy yo.
creyente católica. Templo expiatorio de Guadalajara. Miren qué bonitas las rosetas. Esos vitrales así se llaman en roseta. Una iglesia de estilo gótico en forma de cruz. Ahorita les vamos a la cruz. Todas las iglesias se construyen de esta manera. Vistas de arriba sea como una cruz. Este sería el cuerpo central. Y aquí uno a cada lado, incluso aquí terminan en puerta. Está el travesaño de la cruz. Un patio lateral. Y vamos a ahí está el órgano, que nunca falta. El órgano siempre se colocaba en la parte posterior de la iglesia o la catedral. Y antes de concluir nuestra visita, que ahora es lunes, abril 29 de 2019, vamos a ir a ver una piedad. Mira la piedad, es una Virgen María. Esta es una escultura en mármol de una sola pieza. Mira, ahí está la corona de espinas con los tres clavos de la cruz. María Dolorosa recibiendo el cuerpo muerto de Cristo con las heridas de la lanza, aquí del clavo que los crucificó por las manos. Miren qué bonita calidad de trabajo. A ver otra vez, esta es la fuente al frente del templo expiatorio. Allá al fondo a la izquierda se ve la copia del manto de Juan Diego de la Virgen de Guadalupe. Los candelabros, todo está hecho de sólida piedra. Templo expiatorio. Bueno, voy a cerrar el video. Soy Boris Kuriakin, lunes abril 29 del 2019. Peace.